El título del sermón es La adoración que Dios quiere. Y que se concentraran en esta imagen, vieran la cara de ese niño, de esa niña. Es una bebé, ¿cierto? Y se concentren un ratito en esa imagen y se identifiquen con esa imagen, con la actitud. ¿Qué actitud hay en esa niña? ¿Cómo es su mirada? Linda, ¿no? Es una mirada transparente. Es una mirada de un niño, de una niña, ¿no? Inocente, no sabe lo que es la maldad, no sabe lo que es el mundo malo. Y me gusta esa expresión, absolutamente hermosa. No sé quién le enseñaría a alzar sus manos así. ¿Se imaginan quién le enseñó a alzar las manos así? Tal vez los padres, la mamá. ¿Y a quién estará mirando? Parece, ¿no?, que estuviera hablando con Dios directamente. De pronto está el papá ahí al frente, no sé. Pero allí es una expresión que está mirando lo eterno. Está mirando lo que no se puede ver. Es una visión que tiene ella. Muy, muy hermoso, muy lindo. Y yo quiero que se pregunten ustedes cómo está su adoración. ¿Cómo está su adoración? Y cómo, cuando hablamos de adoración, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hay en su corazón? Cuando hablamos de adoración, ¿qué surge en su corazón? ¿Y cómo se relaciona con esta imagen? La pregunta es si ustedes son, ¿cómo se consideran? ¿Son adoradores? ¿Son adoradores? Y pues quería repasar estos hechos de Dios, porque la adoración gira alrededor de ver la inmensidad de los hechos de Dios. La adoración tiene que ver con conocer a ese Dios que hace cosas magníficas y ser agradecidos. La adoración es una vida de agradecimiento, es una vida de honra y alabanza al Dios que hace tantas obras en medio nuestro. Y entonces, este relato que ustedes ya saben muy bien, no lo voy a leer todo, pero ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan qué pasó? Que salió perseguido por el pueblo egipcio, porque después de todas esas plagas, finalmente, después de todas esas plagas, el faraón dijo, no, váyanse. Y se fueron, Israel salieron miles de personas, y también salieron muchísimos egipcios que se habían dado cuenta de que lo que estaba pasando era extraordinario, había un poder inmenso que estaba ejerciendo todos estos milagros, y la nación estaba castigada, la nación de Egipto estaba castigada por Dios, y muchos creyeron en el Dios de Moisés, en el Dios de Israel. Y cuando el faraón dijo, está bien, váyanse, pues estos egipcios también salieron. Iban muchísimos, algunas personas dicen que incluso casi 10 millones de personas. Hacen cuentas, ¿no? Hacen cuentas, hay gente que hace cuentas y dicen salió muchos. Otros dicen, no era tanta gente, eran como unos 3 millones nomás. De todas maneras, 3 millones es mucha gente, muchísima gente. Es como, ¿qué ciudad tiene por ahí unos 3 millones de habitantes hoy? ¿Cuántos tiene Medellín? ¿Alguien sabe? Pueden consultar en sus supercomputadores. Pero es la mitad de Bogotá más o menos, ¿cierto? Pues mucha gente salieron. ¿Y qué pasó con Faraón? Se endureció su corazón y dijo, oiga, ¿pero qué nos pasa? Esa gente es la que son nuestros esclavos, son los que construyen nuestras ciudades, son los que nos hacen los mandados, los que ponemos a trabajar, son la gente que nos da la fuerza de la nación. ¿Cómo los vamos a dejar ir? Y se armó. Faraón se armó, tomó lo que le quedaba de su ejército y comenzó a perseguir a los israelitas y a todo el pueblo que había salido. Y llegó un momento en que dijeron los egipcios, ¿sí, José? 2 millones. Imagínense, Medellín tiene como, digamos, unos 3 millones. Gracias, José, gracias.
Supongamos, Medellín, toda una ciudad como Medellín salió en ese tiempo de Egipto. No eran cualquier dos o tres, habían estado 300 años, 400 años allí como esclavos, y se habían multiplicado, era mucha gente. Salieron. Y cuando se dio cuenta el faraón, los persigue y llegó un momento en que el faraón dijo, los tenemos, porque al frente está el mar, aquí están las montañas, no tienen por dónde escapar, vamos a acabar con ellos. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Se acuerdan de eso? En Éxodo 14 veamos unas escrituras. Éxodo 14, si me acompañan allá, me dijeron que a veces no se alcanza a leer las escrituras allá para los que están atrás. Cristóbal, ¿alcanzas a leer algo? No. ¿Me toca poner las letras más grandes? Voy a hacer ese esfuerzo de poner letras más grandes. Éxodo 14 dice entonces que el pueblo estaba angustiado, estaban preocupados y cuando Faraón, Éxodo 14, 10, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó? Tuvieron mucho miedo y clamaron a Dios y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cómo estaban? Desesperados, sin esperanza, absolutamente acorralados, llenos de miedo. ¿Y qué les dice Dios? Por medio de Moisés, versículo 13, Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, no temáis, estad firmes, ved la salvación del Señor que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así que ese día Dios hizo algo extraordinario, algo magnífico, y Dios le dio la batalla, la victoria a Israel. ¿Qué tuvieron que hacer los israelitas? ¿Qué tuvieron que hacer? Creer, creer, creer y seguir caminando, ¿cierto? Seguir caminando, porque Dios les dijo eso. Dios les dijo, ustedes qué hacen ahí murmurando y hablando mal, sigan caminando, tengan fe. Y para mí esto es muy lindo porque nosotros somos personas que caminamos en fe en medio de toda adversidad. A nuestro alrededor parecen las cosas imposibles, difíciles, pero Dios nos dice, sigue caminando, ten fe, yo estoy contigo. Pero la parte linda de todo esto es cuando Dios les da la victoria y viene el capítulo 15. En el capítulo 15 viene el cántico de Moisés y María. Y esa es la parte. Realmente, ¿qué es lo hermoso de todo este relato? La obra majestuosa de Dios, lo quieto que tuvo que estar el pueblo esperando la obra de Dios y luego la alabanza y la adoración del pueblo a Dios. Capítulo 15 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. El Señor es varón de guerra. El Señor, ese es su nombre, echó en el mar los carros del faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Entonces, la alabanza y la adoración resultan de ver a un Dios que obra a nuestro favor y de ver un Dios que nos salva cuando nosotros no tenemos nada que hacer, cuando nosotros no tenemos escapatoria, cuando nosotros no tenemos esperanza a nuestros propios ojos, Dios actúa a nuestro favor, nos bendice, nos libra y nos dice, sigue caminando, marcha, sigue caminando. Ese es el Dios que nos
lleva a reconocerlo. La vida del cristiano no se trata muchas veces de que nosotros, yo, tenga grandes victorias por mí mismo. No, la vida del cristiano es confiar en el Dios de las victorias y darle gracias y glorificarle por sus obras. Nuestra vida debe ser, sobre todo, más que otra cosa, una vida de adoración, una vida de alabanza al Dios que lo hace posible todo. Realmente lo que Dios nos pide es que nos quedemos, ¿qué? Quietos. Es decir, ¿qué quiere decir quietos? No literalmente quietos, sino que no trate usted de luchar contra semejante ejército. No crea que es usted, no piense que usted va a poder. Es entregarse a quien sí puede. Es esperar en el Dios que nos libra, en el Dios que lucha por nosotros, en el Dios que vence y nos da victorias a nosotros. Y ese es el mismo relato que hay aquí cuando leímos en Segunda de Crónicas, que quisiera que también me acompañaran allá un momentito. Segunda de Crónicas, Crónicas está después de Reyes, y Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas. Profundo, profundo. Entonces, Segunda de Crónicas 20, la victoria sobre Moab y Amón, y había otro ejército que venía. ¿Cuál era? El de un pueblo de Seir, dice ahí, eran descendientes de Saúl, enemigos de Israel, y vinieron e hicieron guerra contra Judá. Desde entonces, esos pueblos árabes han querido sacar a Judá y tirarlo al mar, sacarlo de la tierra prometida. Desde entonces hasta nuestros días, esa lucha todavía está allá en el Medio Oriente. Uno cree que esto es viejo, pero hoy está igual. Hay pueblos que quieren sacar a Israel y echarlos al mar y desaparecerlos, destruir a Israel completamente. Y estos pueblos, Moab y Amón, querían destruir a Judá, querían acabar. Y vinieron con un ejército impresionante. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del relato? ¿Cómo estaba el pueblo cuando venía esa multitud? Yo me imagino que viene a mi mente películas, ¿no?, de Disney, o cuando el elefante pone la oreja así sobre el piso porque ellos oyen, ¿no? Ellos oyen la vibración de los animales. Bueno, yo me imagino que de alguna forma ellos se dieron cuenta que venía un ejército impresionante. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Judá y de Josafat? ¿Cuál fue? Miedo, dijeron, Señor. Y fueron, se reunieron, ¿no? Se reunieron y dicen, Señor, tenemos miedo. No sabemos qué hacer. Literalmente dijeron eso. No sabemos qué hacer. No sabemos, no podemos. En nosotros mismos no está la fortaleza ni la fuerza para nosotros luchar contra un ejército tan impresionante. Y Dios les dice lo mismo, ¿cierto? Dios les dice, y dijo este profeta, oíd, Judá todo, moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y lo quiso volver a repetir porque quiero hacer énfasis en que Dios es un Dios que siempre estuvo luchando por su pueblo. Saqué dos ejemplos, el de Israel cuando sale de Egipto y este ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos donde Dios está luchando siempre por su pueblo y Dios siempre defiende a su pueblo. Pero ¿cuál fue la clave de que Dios viniera a defender a su pueblo? ¿Cuál fue la clave de que Dios se compadeciera de su pueblo y tuviera esa ternura y lo librara? ¿Cuál fue? Que ellos, lo que sí hicieron, lo que sí hizo el pueblo fue ¿qué? Señor, aquí estamos, clamamos a ti, dependemos enteramente de ti. Tú eres el Dios que libró a nuestros padres, tú eres el Dios que no ha abandonado nunca a tu pueblo, líbranos ahora. ¿Cuál entonces es la actividad más importante del pueblo de Dios? Salir, vamos, que nosotros podemos. ¿Que nosotros podemos? No es la actividad más importante. La actividad más importante del pueblo de Dios es alzar sus manos y alabar a Dios y decir, Señor, te necesitamos.
Nosotros de nosotros mismos no podemos. Eres tú quien luchas nuestras guerras. Eres tú que entras y nos das las victorias. Eres tú que nos libras. Eres tú quien nos cuidas. En toda circunstancia, tú eres nuestra victoria. Lo más importante en el pueblo de Dios es la adoración, la alabanza. Es lo más importante. Nosotros como pueblo de Dios no vamos a ser perfectos. Tratamos de serlo. Caminamos en esa dirección porque Dios nos dice, marcha de todas maneras, sigue caminando de todas maneras, no te quedes quieto, pero no es nuestra fuerza, no es nuestra victoria, no es nuestra voluntad, no es que nosotros somos de nosotros mismos capaces, no. Es que tenemos un Dios que es victorioso, es un Dios que nos hace capaces, es un Dios que nos libra, es un Dios que vino aquí y nos hizo victoriosos. Ese es el Dios en el que nosotros tenemos victoria. Y por eso les dice, mañana vayan y miran lo que voy a hacer, vayan, desciendan, pero ellos no alcanzaron a luchar, ellos no alcanzaron a pelear. ¿Por qué? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación del Señor con vosotros. Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Ellos iban, ¿cierto? Y tal vez alguno iba, me imagino alguno que no entiende mucho, algún niño de 15 años. Sí, vamos a ir a vencerlos, nosotros podemos. Pero los que sabían, sabían, ellos sabían que no era su fuerza. Ellos iban en fe, sabiendo que Dios les había hecho una promesa, que era Dios quien iba a vencer. Y todos estos se agarraron entre ellos, los de Seir, los de Moab, los de Amón. Algo pasó. ¿Qué sucedió? Todavía no sabemos. Pero se confundieron entre ellos mismos, se destruyeron. Y entonces Josafat volvió. Regresaron a Jerusalén gozosos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas. ¿A qué? A alabar a Dios. La actividad más importante del pueblo de Dios es dar gloria a Dios, es dar alabanza a Dios, es adorar por sus obras magníficas. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder. Y como hemos estado viendo el tema del Sermón del Monte, entonces algunas personas el miércoles pasado estábamos charlando de esto porque una persona me decía, pero es que aquí dice en Mateo 7, 7, 7 dice que de todas maneras nosotros tenemos que hacer esto. ¿Sí? Mateo 7 dice, y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, como dando la impresión de que nosotros podemos guardar todo lo que el Señor Jesucristo dijo, ser pobres en espíritu, llorar por los que lloran, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos. Ser de limpio corazón, pacificadores, sufrir las cosas con gozo, ser la sal de la tierra, la luz del mundo, guardar la ley mejor que los escribas y los fariseos, tener dominio y control propio absoluto de todas nuestras iras y nuestras rabias, jamás tener un pensamiento malo sobre ninguna mujer o ella sobre algún hombre, amar a nuestros enemigos, como si eso fuese posible para nosotros. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo en Mateo 7? Lo que Él nos está diciendo es lo mismo que Dios le dijo al pueblo, marchen, ustedes vayan en esa dirección, pero ¿de quién es la victoria? Es de Dios. No nos está diciendo que nosotros podemos hacer todo eso, nos está diciendo ustedes caminen en fe, yo estoy con ustedes. Nos está diciendo caminen en esa dirección, vivan clamándome a mí porque yo soy el misericordioso, yo soy el que lloro por la humanidad, mi justicia es la justicia que es importante. El amor de Dios para los enemigos no es algo que nace de nosotros, es Cristo en nosotros que nos puede dar esa capacidad de amar a los enemigos, pero de todas maneras nosotros caminamos. La vida del cristiano es una vida de caminar en fe, no porque él crea o porque él pueda, sino porque tenemos un Dios, Jesucristo, que mora en nosotros y de alguna manera Él ha vencido y nos ha dado la victoria ya. Nos ha dado
la victoria ya. El Señor Jesucristo nos dice, búscame, adórame, esa es tu parte, yo estoy contigo, yo te doy la victoria, yo lo haré posible. El joven rico, ¿se acuerdan cuando está la historia del joven rico? Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a los que le están oyendo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Algunos de ustedes han hecho el ejercicio de enhebrar una aguja? Yo lo hice hace poquito porque se me cayó un botón de un saco. Y yo lo hago, me gusta, no tengo problema, ¿no? Lo que sí compré es unas agujas que tienen un huequito bien grande. ¿Por qué no? Entonces conseguí unas, en serio, me fui al 7 de agosto a conseguir unas agujas de ojito grande. Entonces es fácil pasar el... Pero imagínense lo que Dios dice aquí. Es más fácil pasar que un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino. Y entonces los discípulos decían, uy, entonces ¿quién puede ser salvo? Y es que esa es la pregunta, Señor, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede hacer todas estas cosas? ¿Quién puede ser perfecto? ¿Quién puede ser mejor que los saduceos y fariseos y hacer todas estas cosas del mundo, del sermón del monte? Dios nos dice, camina en fe, yo estoy contigo, yo haré posible eso en tu vida. Él es el que lo hace posible. ¿A nosotros nos corresponde qué? Creer. ¿A nosotros nos corresponde alabar? A nosotros nos corresponde adorar. Es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de adoración. No, les voy a decir algo, somos perfectos porque Cristo nos hizo perfectos, pero no porque nosotros lo seamos en nosotros mismos, sino porque la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, Él nos la ha dado. Pero estrictamente hablando, nosotros no lo somos. Dios nos llama santos en todas las escrituras, por todo lugar. Cuando Pablo escribe, siempre saluda a los santos. ¿Pero es porque nosotros somos santos, santos? ¿Nosotros de nosotros mismos? No, es por la santidad de Cristo. Y es por eso que nosotros vivimos una vida de adoración. Adoramos al que nos ha hecho lo que no podemos ser. Y entonces me hace acordar de algo que Juan Carlos nos estaba contando, mi hijo. Estaba diciendo que en una de las clases que él tomó, en unas clases que él hizo de una especialización, una profe que él admira mucho, en una ocasión, perdona Juanca que estoy contando tu historia, en una ocasión Juanca llegó con una tarea no muy bien hecha, y todo el mundo había hecho bien la tarea, Juanca tal vez no la hizo muy bien, pero ella le puso 5. Y todos los muchachos, ¿pero por qué 5? ¿Por qué le pones 5? Y ella dijo, porque yo sé que Juan Carlos lo puede hacer y lo va a hacer. Y Juan Carlos pues nos dice él, yo quedé motivado, yo le hice la tarea después bien. Se la hice bien. Y saben que eso es Cristo con nosotros. Él ya nos ha puesto 5. A todos. Nos ha declarado justos. Nos ha declarado santos. Nos ha declarado salvos. Nos ha declarado victoriosos. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él lo hará con nosotros. Él lo ve hecho. Él lo ve realizado. Él dice, yo lo haré en ti. Alábame, adórame, búscame. Es todo lo que tú tienes que hacer. Espera en mí, cree en mí. Esa es nuestra vida. Nuestra vida no es tanto que vamos a ser perfectos, aunque caminamos en esa dirección. Es nuestro deber caminar. Nuestro deber es marchar. Pero realmente la vida del cristiano es una vida de dar gracias. Señor, te doy gracias. Señor, te alabo. Y por eso las escrituras están llenas de capítulos hermosísimos, como todos los salmos son agradecimiento. Los salmos son cantos de proclamar las obras magníficas de Dios. El Salmo 148, por ejemplo, dice, exhortación a la creación para alabar a Dios.
Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol, luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor, porque Él mandó, fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes, los collados, los árboles den fruto, todos los cedros, las bestias, los animales, todo. Eso es, de eso se trata nuestra vida. De unirnos a los seres celestiales que están alrededor de Dios y que le alaban continuamente. Nuestra vida debe ser una vida de adoración, de agradecimiento, de no olvidar sus bendiciones, de abrir nuestro corazón y decir, Señor, Señor, ayúdame a ver tus bendiciones. ¿Sabe qué pasó con Josafat? ¿Sabe qué pasó? ¿Oyeron el relato? ¿Sabe qué pasó? Se dejó llevar por tentación, se dejó llevar por cosas que no eran y comenzó a desviarse en su camino y de un momento a otro se olvidó del Dios que le había salvado. Se olvidó del Dios que le había dado la victoria y trató de lograr victorias por él solo. Se unió con Ocosías, que era el rey de Israel, que era perverso y era malo. Y él creyó, Josafat creyó que él podía tener victorias por él mismo. Allí estuvo su error. Allí estuvo su error. Creer que él mismo podía tener victorias. Y dejó de alabar. Y dejó de dar gracias. Y se alejó del Dios de las victorias. Y fue su desastre. Y fue su perdición. Nunca nosotros como cristianos podemos olvidarnos del Dios de las victorias. Nunca podemos decir, yo puedo, yo puedo. Posiblemente usted puede hacer algunas cosas, pero más bien debemos recordar lo que Dios nos dice en las Escrituras acerca de que es Él. Es Él el que hace toda la obra. Nuestro viejo, dice Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Quién destruye el pecado? Cristo. Es Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la victoria. Él es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, nos perdonó todos nuestros pecados. Gálatas 2:20, por eso yo ya no vivo yo, es Cristo, y por eso le adoramos y le alabamos. Esa es nuestra vida, la vida del cristiano es una vida de adoración. Es una vida de rendición, es una vida de reconocer al Dios que nos ha dado las victorias. Y por eso me gusta esa imagen tan hermosa. Y me gusta también el Salmo 22 porque el Señor Jesucristo sintió cómo es a veces la humanidad. Y en la cruz dijo palabras que algunas personas no entienden a veces y dicen que tal vez el Señor Jesucristo tuvo dudas, pero no, Él estaba citando un salmo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la actitud del ser humano, que a veces no ve que Dios está a su alrededor. A veces el ser humano se olvida que Dios es un Dios de victorias. A veces el ser humano se olvida que Dios ya nos dio la victoria. Y Él está citando este salmo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo. Lo que Cristo está diciendo aquí es, recuerden qué dice la segunda parte de ese salmo. Porque a veces hacemos énfasis en la primera parte. No puedo, estoy perdido, qué oscuridad, tengo miedo. Pero Dios, Cristo Jesús, está citando ese salmo y ese salmo dice,
Pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Cristo lo que está diciendo es, tú eres el Padre de mi victoria. Como Cristo es nuestra victoria, el Padre era la victoria de Jesús. Él lo que está diciendo, Él estaba seguro. Y Él estaba diciendo, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Israel. Esa es nuestra vida. Nuestra vida entonces, sí, Dios quiere que marchemos en esa dirección de sus mandatos. No siempre vamos a ser tan perfectos en guardarlos, pero una cosa sí espera de Dios, nosotros. Una cosa sí espera Dios de nosotros, que tengamos esta actitud, una actitud de adoración. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no está buscando tanto nuestra perfección personal. No sé si ustedes, ojalá no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo para ninguna, de ninguna manera, que tenemos libertad para ir a hacer cosas malas. No, 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 nunca. Lo que pasa es que el cristiano desea hacer lo bueno, pero a veces no puede. A veces su limitante humana se queda en la mitad del camino. Pero Dios más ve, sobre todo Él ve, que estamos en la dirección de marcha, que estamos caminando, alabándole, adorándole. Eso sí lo ve Él. Nuestro corazón debe ser un corazón de adoración y de alabanza siempre. Salmo 150, alabad a Dios en el santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor, te alabamos. Postramos nuestro ser delante de ti, Señor. Nos inclinamos, Señor, delante de ti. Nos inclinamos delante de ti. Te adoramos, Señor. Reconocemos todas tus bendiciones. Reconocemos tu salvación. Reconocemos tu obrar en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que todo lo bueno que ha pasado en nuestra vida es porque tú estás luchando a nuestro favor, bendiciéndonos todo el tiempo. Te damos gracias porque tú nos has hecho ciudadanos del cielo. Te damos gracias porque tú nos has hecho santos, porque tú nos has justificado, nos has limpiado, nos has bendecido. Por toda bendición te alabamos. Nos unimos con todos los cánticos, los coros celestiales en el cielo, que están contigo alabando continuamente, y damos a ti toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Señor, como ese bebé de esa imagen, levantamos nuestro corazón, nuestras manos delante de ti. Te reconocemos, tú eres nuestro Dios, nuestra esperanza, tú eres nuestro futuro, nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito tu nombre. Gracias en el nombre tuyo, Señor Jesús, al Padre Celestial, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.